Partido exigente el que le espera al Coruxo en Carballo ante un Bergantiños que sigue sorprendiendo al sumar 20 puntos y ocupar con otros tres equipos la segunda plaza del grupo. Los vigueses tienen ante sí dos retos importantes. El primero de ellos no es otro que aprovechar las ocasiones que generan a lo largo del encuentro y marcar más de dos goles, algo que solamente ocurrió una vez en lo que llevamos de temporada. El segundo objetivo es el de ganar un partido, ya que tras 12 jornadas de liga, el equipo solamente cuenta con dos victorias. Los jugadores son conscientes de la delicada situación y están convencidos de revertir la situación lo antes posible. Gonza, buenos días. Nuevo derbi, quizás en uno de los campos más complicados del grupo, ¿no? Sí, yo creo que por la superficie, por las dimensiones, porque ellos allí se sienten muy cómodos, pero lo que te digo es dar continuidad a lo que estamos haciendo y hacerlo y sentirnos nosotros muy fuertes, que si nosotros nos sentimos fuertes, la verdad es que somos un equipo fastidiado para los rivales. El equipo está, la verdad, haciéndolo bien, jugando bien, tocándolo bien. Puede sonar a tópico, pero posiblemente clasificado con menos puntos de los que merece. Sí, evidentemente, yo creo que sí. Yo creo que si ves los partidos, el Coruxo no fue inferior a ningún equipo, pero los puntos están ahí. Es algo que tenemos que mejorar, que tenemos que hacer mejor para conseguir los puntos. Entonces, nada, a seguir y a darle continuidad a eso que estamos haciendo y a mejorar lo que estamos fallando, que yo creo que es eso, no es no ponernos por delante o que los partidos estén tan abiertos hasta el minuto 70, porque hacemos muchas cosas para que eso no llegue a esa situación, pero esto es fútbol y en el momento que cambie pues va a cambiar para bien. En el trabajo de la semana se ve al equipo con ganas de revertir la situación ya definitivamente, ¿no? Sí, y es una pena porque la verdad es que estamos trabajando muy bien, el grupo quiere, pero evidentemente pues estamos en ese momento que nos está costando ganar, también como cuando ganemos el primero pues se verá de otra manera. Gracias y suerte. A vosotros. Sí, pero como ganemos.